Passem a la 18a i última proposició de Ciutadans, elaboració plans d'emergència, evacuació de polígons industrials. Senyor Castillo, té la paraula. Bueno, esta moción ya la tratamos el mes pasado en el pleno ordinario de septiembre. A petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida se me indicó que la dejara sobre la mesa para así consensuarla e incluir algunos apuntes que se habían también propuesto desde el propio Departamento de Actividades. Lo hemos hecho así, lo hemos consensuado, se le ha dado una redacción definitiva a los acuerdos únicamente. Voy a leer los acuerdos, cómo quedan definitivamente, y os pasaré una copia de la propuesta definitiva, como queda, y al secretario. Los acuerdos quedan definitivamente de este modo. Primero, establecer los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de la normativa y reglamentación vigente para que las empresas instaladas en el polígono cumplan con sus obligaciones en cuanto a planes de emergencia y evacuación. Segundo, el Ayuntamiento de Sagunto habilitará los mecanismos necesarios para que nuestro municipio tenga desarrollado en el menor tiempo posible los planes de emergencia y evacuación necesarios en coordinación con la Dirección General competente en materia de protección civil y emergencias, así como con la colaboración de los industriales, asesoramiento de bomberos y protección civil de nuestra ciudad, en el que se detallen las actividades susceptibles de originar accidentes industriales y del medio físico en el que se desarrollan, así como la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. Para ello, adecuada coordinación de todos los servicios llamados a intervenir. En dicho plan se preverá la coordinación necesaria con los planes existentes de ámbito municipal y superior. Tercero, realizar las modificaciones necesarias para la implementación de dichos planes de emergencia en accesos y vías de evacuación, ordenación, movilidad, accesibilidad a zonas de actuación de polígonos, señalización, equipamiento de red y servicio de agua e hidrantes, esto no se está bien. En barreras naturales y artificiales, zanjas, canales, vallas y muros, edificios de control, etcétera. Todo ello coordinado y supervisado por la Junta Local de Seguridad. Cuarto, realizar una campaña de información con todas las empresas allí instaladas y promover convenios o pactos de ayuda mutua entre empresas, ello con el objetivo de incrementar el grado de concienciación de trabajadores y otros usuarios del área, elevando así el nivel de seguridad. Nada más. Moltes gràcies, senyor Castillo. Fa lliurament de les esmenes incorporades al text. Vol intervindre algun dels presents en primer, segon torn? Passem a la votació. Senyor Castillo, si li sembla bé, amb l'esmena... Incorporada. Vale. Vots a favor? Vots a favor?